Hey, ¿qué tal, Nigmas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, en esta ocasión traigo de nuevo el juego de The Crew. Por fin, ya tenía muchísimo que no lo jugaba y que no subía un video. Y bueno, ya hacía falta. Y bueno, aquí les quiero mostrar esta Chevrolet Silverado. Ya había hecho un video sobre esta camioneta. Si no lo han visto, no se acuerdan, pues ya saben, en mis videos ahí va a estar. Y ya saben, algún like si les gusta. Si no, pues bueno, algún consejo, algún comentario. Y bueno, ya pedí mucho. Como les decía, es una camioneta que me gusta muchísimo. El diseño, la modificación, de verdad es algo, es una camioneta que me ha gustado desde que la empecé a modificar y todo. Sinceramente, me es un poco complicada manejarla, ya que es una camioneta algo larga, no tiene mucha velocidad, pero bueno, aún así me gusta mucho. Me gusta apodarla la zombie, porque no tengo idea, ¿verdad? Es un misterio, pero bueno, aquí está. Como les digo, es una camioneta que me gusta, hasta la parte de adentro, vean. A mi gusto es demasiado bonita. Y bueno, esto no es todo lo que les quiero mostrar. También quiero modificarla de nuevo, ya que esta versión es de calle y la que sigue, si no me equivoco, es la de todoterreno. Y bueno, sin más, voy a hacer un pequeño corte y vamos a aparecer con el mecánico y vamos a modificar esa camioneta. Gracias, Nicomas, ahorita nos vemos. Y bueno, Nicomas, estamos aquí en Nueva York para poder tunearla en todoterreno. A ver, esperemos un poco. Vamos a elegir el kit. El nivel 10, 20. Pues yo creo que voy a comprar nivel 40 para que tenga lo mejor en equipo. A ver qué tal corre así. Nivel 40, lo compramos. Lo pagamos. Pues yo creo que con el dinero. Wow, cambió demasiado. De hecho sí cambió muchísimo. No creí que hubiera un cambio tan drástico. Pero bueno, no se ve mal. O bueno, no sé ustedes qué opinen. No la veo. No veo que se vea fea, miren. Lo que siento que más cambió fue la parte delantera, Lo demás se ve, a mi pensar, casi igual. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a cambiar la parte visual. Yo creo que el color lo voy a dejar igual. Me gusta conservar ciertos colores de carro. Vamos a checar el capo. Ah, si se dan cuenta, tiene aquí como un escape, tipo camión. Voy a ver si lo conservo. Voy a ver qué más hay. Ok, creo que voy a dejar primero este y voy a checar la pegatina. Creo que es con lo que voy a empezar. Porque, bueno, la que tenía era la versión de zombie. Pero no sé si se la voy a volver a dejar o voy a cambiar. No, yo creo que animales, ¿no? O voy a cambiar la pegatina. No, tampoco. El color me parece muy bonito, no sé ustedes. Siento que resalta muchísimo. A ver. No. Como que no todos los colores quedan exactamente bien con este tipo de tono. No. No, creo que de esos tampoco. Pues este no se ve mal, pero creo que tampoco luce demasiado. No. A ver. Pues hace una combinación un poco extraña. No, creo que no. Creo que sí es una combinación muy rara. A ver estos. Ay, pues me agrada, me agrada bastante. Lo que no me agrada mucho es lo del cofre. Así que yo creo que le voy a comprar estos. Perfecto. Bien, ya tenemos la pegatina. No sé a ustedes qué les parece, me gusta a mí. Y yo creo que le voy a dejar. Ay, es que de hecho me gusta este de estilo de escape de tipo camión. Pero pues no se ve exactamente bien. Creo que se ve mejor este. Yo creo que le voy a dejar este. Perfecto. El alerón trasero. Ok, creo que este alerón es el original. Bueno, no el original, ¿verdad? Pero el que traía antes, el de tipo de calle.
Creo que lo único que cambió fue el neumático de acá atrás, pero creo que lo demás es lo mismo. Así que chequemos. Sí, este se queda, perfecto. Los espejos laterales, me gustan más estos, claro. Las llantas, este es que todo terreno. Le voy a poner pues unas de todo terreno. A ver, exótico, no. No, creo que tampoco de estos. Aunque bueno, no se ven feas. A ver esta. No, no. A ver, veamos. Ah, ya vi estas. Pero creo que no lucen mucho. No sé si es. No, creo que sí. Voy a buscar el todoterreno. Ay, estas están bien poderosas. Vamos a ver. Exacto, me quedo con estas. Me gustaron muchísimo. Los faldones. Perfectos, me quedo con estos. Ahora. Es como la original, ¿no? Así como la venden, si no me equivoco. A ver, así. De hecho, a mí me gusta mucho cómo se ve así. Pero creo que pierde lo que es todo terreno. Yo creo que le voy a dejar la llanta. Ay, la verdad lo estoy dudando, no sé. Sinceramente me gusta un poco más así. Ok, le voy a dejar la llanta simplemente porque creo que se ve como más todoterreno. Así que se la voy a dejar, a ver qué tal. A lo mejor en algún momento se la cambio, no sé. Ah, estos están. Están muy locos, están muy padres, ¿eh? Voy a ver si hay otra versión. Algo más estético. Ah, estas me gustan. Miren esta. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho esa. A ver. ¡Ay! ¡Ese! ¡Perfecto! No sé ustedes, pero a mí me está gustando mucho. ¡Wow! Me gusta mucho la parte delantera. Ahí está, lo compramos. El interior. ¡Ay! Voy a comprar algo que no sé qué es. ¿El interior cómo viene? No, sinceramente el interior se lo voy a dejar igual. Las pegatinas y el color. Creo que todo lo demás lo voy a dejar igual. El color, como les digo, me ha gustado muchísimo el color. Y bueno, la parte de adentro creo que no se ve nada mal. Y bueno, creo que esto es todo, Nickmas. Creo que cada vez estoy haciendo los videos más rápido. Pero de verdad me ha gustado muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? La verdad, wow, la parte delantera. Al comienzo como que sentí que había hecho un cambio muy drástico y pensé que no me iba a gustar, pero vean. De verdad me gusta mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dejo la parte de adelante así? ¿O le pongo el escape tipo camión? ¿Qué opinan? La verdad ando todavía un poco indeciso. El color me gusta muchísimo. La pegatina pues siento que resalta bien. No es un color que salga de tono y se ve bastante bien. Hasta la parte de arriba, vean, alcanza bien. Y vean. Otra cosa que tengo un poco de duda es sobre la llanta, el neumático. La verdad no sabría si dejársela o taparla, bueno, más bien quitarla. Por el momento lo voy a dejar así. Y bueno, Nickmas, esto ha sido todo. Creo que no ha sido un video tan largo y creo que eso está bien, ya que no aburro tanto. Y bueno, ustedes díganme qué opinan de la camioneta. La verdad a mí me ha gustado muchísimo. Creo que no pierde por completo la estética original. Pero a pesar de eso sigue. Bueno, a pesar de eso cambia para ser todo terreno. Los neumáticos me han gustado muchísimo. Y bueno, Nickmas, ya saben, algún like si les ha gustado. Suscríbanse. Y bueno, voy a seguir trayendo este juego, otros juegos más. La verdad, estoy ya a nada de conseguir el Uncharted 4. Pues está a nada de salir. Y una vez que lo tenga, voy a empezar a subir los videos. A ver qué les gusta. Pues bien, a ver si les gusta, a ver qué les parece. Y bueno, sin más, Nickmas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.